Quin esprim és bo, dorsal 424, l'Anna Guzmán del Club Atlètic Igualada. Un fort aplaudiment per l'Anna. Guanyadora de la setena edició de les 5 milles femenines. Un fort aplaudiment per ella. Miss Sonrisa Provident. Bueno, es una carrera que me gusta mucho. Este año el tiempo no nos ha acompañado, pero bueno, este invierno está siendo un poco raro, pero bueno, a pesar de ello he disfrutado mucho. El recorrido lo han cambiado, me ha parecido muy bien, además me ha llevado una alegría muy grande porque no he entendido bien y pensé que eran 3 vueltas y al final eran 2, con lo cual cuando he llegado aquí pues me ha llevado una gran alegría de no tener que dar otra más. Y luego un ambiente muy bueno, todas las chicas por todo el camino me han ido animando. Animo a todas las mujeres a que corran esta carrera, yo he intentado decírselo a todas mis amigas, lo que pasa es que entiendo también que el día no acompaña demasiado, hace frío, iba a llover y bueno, no ha sido un día muy agradable para correr, pero bueno, bien. Pues no me esperaba porque normalmente es fa gent important, més gran y la verdad me ha quedado sorpresa, pero es un orgullo, la verdad, porque no, es algo que no te esperas y bueno, pues está bien. De fet, et... Núria Cardellar. Què sentireu? Dorsal número 2. La Núria Cardellar i la Inés Calham. Bueno, quin seria el balanç que faria d'aquesta setena edició? Doncs mira, tot i que aquest any amb el temps no ens ha acompanyat i la televisió ja havia anunciat que faríem el temps i tot, i també teníem la competència aquest any de la cursa de Barcelona, de la Marató de Barcelona, doncs hem tingut 230 corredores que creiem que està molt bé per ser valdoreig. Estem contents. Bueno, bon cap de setmana a tothom. Que us vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.